Salimos a preguntarle a personas del común para ver qué tanto sabían aplicar la física en un sencillo experimento que involucra el principio fundamental de la hidrostática. La pregunta fue la siguiente. Bueno, yo pienso que el gotero se queda ahí porque, o sea, como él es de plástico, queda, o sea, está vacío. La presión que le haga sobre el agua, yo digo que, o sea, que se mantiene ahí estable. Yo creo que el gotero se iría hasta el fondo de la botella, ya que al presionar el gotero se podría llenar de agua. Y en caso de soltar la botella, creo que ya si el gotero está lleno de agua, de todas formas se quedaría en el fondo de la botella. Yo pienso que el gotero sube, porque como está vacío, flota sobre el agua. Bueno, nosotros hoy vamos a demostrar el principio fundamental de la hidrostática, en el cual, para hacer este experimento, usamos una botella llena de agua e introducir un gotero a esta, y la sellamos. Podemos ver que el gotero flota, pero al ejercer presión en cualquier punto de la botella, este va a tender hacia abajo. Y al tener una presión constante, este se va a quedar en equilibrio. Y al soltarlo, va a volver otra vez a subir. En el experimento sucede lo siguiente. La presión que hay dentro de la botella y la que hay dentro del gotero son las mismas. Y la presión dentro del gotero, por el principio fundamental de la hidrostática, sabemos que es la densidad del fluido por la gravedad por el cambio de altura. Entonces, si presionamos las paredes de la botella, aumentamos con esto la presión en 1, lo que a su vez hace que aumente la presión en 2, y que la variación de la altura aumente, provocando que el gotero se hunda. Luego decidimos liberar esa presión, lo cual provoca que la presión en 1 disminuya, disminuyendo a su vez la presión en 2, y disminuyendo el cambio de altura, provocando que el gotero flote. Bueno, ya entendí. Porque a medida que uno le hace presión al gotero, el agua entra al gotero y se va hundiendo. A medida que uno va soltando, el agua va saliendo y el gotero va subiendo otra vez. Muy bien, ya comprendí que el experimento al principio sí fue como lo supuse. El gotero efectivamente se va para abajo, aunque cometí el error de no tener en cuenta que al soltar la botella podía salir el agua del gotero, lo que lo haría subir nuevamente. Bueno, ahora comprendí que porque el gotero no sube, porque cuando lo presiona se llena de agua y baja. Y cuando lo está soltando se sale el agua y el gotero sube.